Mi Parque, Tu Casa, qué delicia poderlos estar acompañando hoy, un día más, una semana más de este año donde hoy nos ha cambiado un poco la rutina durante este 2020, pero no importa porque nos adaptamos. Y hoy mi compañero Andrés Rengifo, que ustedes tanto lo piden, señoras y señores, me está acompañando el día de hoy. Espero que sean más días, pero mientras tanto disfruto el hoy, el ahora y el tenerte acá presente. ¡Qué maravilla! ¡Qué saludo tan rico a nuestros televidentes! Obviamente, pues, yo les digo que muchas gracias porque ese cariño que nos demuestran en nuestros espacios es absolutamente acogedor. Nos encanta estar en cada uno de los programas de Telemedellín. Y hoy, acompañando a mi amiga de verdad, que a quien tanto admiro y quiero, Manuela Esteves, pues aprovechando de pronto este espacio que tenemos, porque no va a estar por estos días Sandrita. Sí, esperamos Sandrita que pueda solucionar. Tiene algo familiar, sí, que esperamos que se solucione muy rápido, que sea muy pronto y poderla tener nuevamente acá, porque todos somos una familia, como siempre se los he dicho, así que con familia nos tenemos que respetar, nos tenemos que querer y siempre apoyar. Entonces, por supuesto, para Sandrita y para nuestros televidentes, ese abrazo caluroso que sienta nuestra compañía hoy en Mi Parque, Tu Casa. Andrés, ¿qué tal si les contamos a los televidentes qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una cosa maravillosa y esos emprendedores, los jóvenes emprendedores, hay que aprender muchas alternativas diferentes, hay que saber de emprendimiento, sobre todo que hay que cambiar el lenguaje incluso. ¿Sí? Yo creo que eso es algo fundamental para nuestros nuevos emprendedores. Así es. Después, ¿con qué nos vamos? Después nos vamos a ir con una mujer, esa parte también me gusta mucho porque vamos a hablar del glamour y de la etiqueta. Sobre todo ahora en casa, porque creemos que siempre nos debemos de poner bonitos para salir a nuestro trabajo, pero si estamos trabajando desde casa, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, por eso fue que me trajo hoy, claro, porque usted sí. Siempre me ve todo allá, ¿cómo es que usted dice? Todo es baratadito cuando estamos haciendo las videollamadas. Ah, yo entonces, sí te decía, ¿por qué tan raro ese tema hoy? Además, porque quiero preguntarles a ustedes, los televidentes, ¿les gusta meditar? ¿Saben para qué sirve la meditación? ¿Usted medita? Muy poquito, pero ¿qué sí, tal si aprendemos? Sí, ¿y aprendemos hoy cómo hacerlo? O sea, vamos a hacer la técnica completa. Vamos a hacer la técnica ceros. Completa, sí. ¿Qué necesitaremos entonces? No, simplemente estar dispuestos a aprender, a escuchar y a sentaditos simplemente en una silla, en un sofá. Ahorita les desarrollamos, o sea, no el va tema, a ser no que vamos a tener que extender nada, ni un tipo de vestuario, nada, simplemente ahí solitos. Pero, ¿sabes qué? Tenemos llamada a esta hora y qué delicia poder decir que en el 268-6033 ustedes se pueden comunicar con nosotros. Así que saludamos a esta hora a Claudia Lucía desde Envigado. Claudia, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico esta llamada de buenos días. Hola, buenos días, Manuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Andrés. Hola, Claudia Lucía, buenos días. Qué rico que estés en Mi Parque, Tu Casa. Sabes que me gusta tu nombre y me sonó por aquí, hasta lo apunté que no se me olvidara porque nunca había escuchado ese combinado. Claudia Lucía. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy? María Andrés. Andrés, estás hermoso, tenés una camisa divina. Muchas gracias y a la orden. Muchas gracias por esta camisita. Pues le digo que aquí nos ponen, aquí se preocupa mucho porque estamos bien presentaditos. Y muy acorde como con la mañana, ¿cierto? Andrés. Señora. Sí, Andrés. Claudia, te escucho. Es lindo, es lindo. No. Muchas gracias, pero... Claudia, por esos piropasos. Oiga, definitivamente, esa es la manera Manuela. De empezar esta mañana. Qué rico. Señora, la escucho. Manuela. Sí, señora. Tú también eres bella. Mi Dios se pague. Muchas gracias por esos piropos que nos estás dando el día de hoy a esta hora. Claudia, gracias por tu llamada, gracias por estar pendiente de Mi Parque, Tu Casa. Muy atenta porque lo que se viene está muy bueno. ¿Y qué tal si le decimos a nuestro invitado para que por favor se acerque y vaya llegando y vamos a desarrollar de una vez lo que es el tema de los emprendedores? Y por eso tenemos a esta hora a Ángel Manuel Rubio. Vamos a hablar de jóvenes empresarios. Bienvenido acá a Mi Parque, Manuel, Tu Casa. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad del Tolima y muchos, muchos otros. Usted puede seguir, más. La lista que tenemos es como de 10. Como dice, por ahí tiene más puestos Ángel que un Manuel, muy bien preparado. Sí, bien preparado, eso sí es. Ángel Manuel, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo has pasado esta cuarentena? ¿Cómo te has cuidado? Bueno, Manuela, Andrés, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz, muy satisfecho de estarlos acompañando hoy. Y a todos los televidentes, decirles que muchas gracias por permitirme ese espacio de entrar a sus hogares en la mañana de hoy. He sido una persona muy normativa con el aislamiento inteligente, lo he cumplido a cabalidad, porque creo que lo primero que tenemos que ejercer todos es el autocuidado para que podamos, esos emprendimientos, para que podamos esas ideas, para que podamos
a través de esta gran experiencia que nos permite la vida, tener nosotros la expectativa de salir bien para cuidarnos y seguir transformando el mundo. Bueno, Manuela, Ángel Manuel y televidentes, a ustedes les recordamos que además de la línea telefónica 268-6033, también tenemos una línea de WhatsApp 301-786-9174. Por ahí, pues nos pueden escribir para que les hagan preguntas a nuestros invitados, en este caso sobre los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, los jóvenes empresarios, pero también si quieren escribir acerca del programa, si le quieren enviar mensajes a sus seres queridos que hace días de pronto no han podido saludar, fotografías viendo mi parque, tu casa, Manuela. Ay, creo que sí, eso nos encanta y nos anima muchísimo. Y también si tienen videitos de lo que están haciendo en su casa, entonces ese es el espacio. 301-786-9174. Andrés, ¿alguna vez en su vida usted ha dicho voy a emprender, voy a montar un negocio? Le cuento que mil veces lo he dicho, pero definitivamente. Pero nunca arranca. Pero yo le voy a decir por qué. Listo. Resulta que mi generación, y creo que aquí es importante marcar esa diferencia con los jóvenes emprendedores, yo ya no estoy tan joven, no estoy tan chiquito, tengo cara, pero no. Resulta que... Nosotros imagínense, oiga, está convencido. Resulta que a mí me formaron con esa convicción de que ese huevito, la gotica, que siempre, no importaba que fuera una gota grande, no, una gotica, pero que siempre la gotica. Entonces siempre fue como esa formación para pertenecer a una empresa y no formar empresa, que creo que es una concepción muy distinta. Y eso ahora ha cambiado ya, definitivamente. El mercado laboral es distinto. Total. Entonces creo que eso es un punto de partida bien importante. Claro, mira, estos cambios que trae la vida consigo nos permiten y nos invitan a reflexionar de cuáles son los talentos y las competencias que tenemos para enfrentar esos emprendimientos. Las generaciones anteriores, ustedes saben que no teníamos las noticias tan rápidas como las tenemos hoy. Nos tocaba esperar a veces semanas para poder que esas noticias llegaran a nosotros. Ese nivel de comunicación no nos facilitaba el hecho que nuestros emprendimientos de alguna manera generaran impacto en la sociedad. Hoy día, cualquier idea. Y yo quiero decirles desde el contexto de lo que vengo a comentarles, el emprendimiento no tiene edad, sí. No tiene distingo de raza, credo, nacionalidad. Puede ser un niño, un joven, un adulto en plenitud, que estamos todavía en la capacidad de hacer cualquier emprendimiento. ¿O yo? ¿Vio? Sí. ¿Todavía tengo tiempo? Todavía, es más. Lo que me falta es método. Es más. Eso iba a decir, o sea, ¿qué tengo que hacer? Porque muchas veces lo que hacemos es que tengo una idea que yo siento que ya puede estar todo inventado, entonces como ya está inventado, yo pues, a mí no me va a ir bien, pero la luz y la suerte y la energía que uno le ponga y ese cambio y ese plus es válido. Claro, mira. Siempre le apostamos que el emprendimiento debe surgir de cosas excepcionales. Hoy la invitación que les hago es hacer un emprendimiento de las cosas pequeñas, de la cotidianidad, de las cosas que vemos a diario, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa, tender mejor la cama. ¿Cuántos emprendimientos, cuántas ideas han generado impacto en el solo hecho de tender mejor la cama? Porque hoy día la población vive más a prisa. No tiene esa dedicación con la que nuestras abuelas nos enseñaban a tender la cama, que teníamos que lanzar la moneda para que saltara. Y como decía, perdóneme, doña Jenny, o sea, mi mamá decía, como usted deje la cama, va a tener el día. ¿Es en serio? Correcto. Así me decía. O sea, así empezabas el día. Claro, como usted deje la cama, va a tener el día. Si o usted sea, la que deja revolcada, va a tener un día revolcado. Si no somos organizados, desde lo mínimo, desde exacto. Las cosas básicas de vida. Pero entonces desde ahí puede surgir un correcto. Emprendimiento. Claro, entonces, ese emprendimiento que a uno le parece básico, realmente causa impacto, porque muchas personas tienen ese mismo problema. Okay. Muchas personas quieren una respuesta, muchas personas necesitan de ese emprendimiento, de esa idea, para que facilite su vida. Bueno, pero yo también quiero tocar aquí un punto que creo que es fundamental y ha sido, usted lo habló de la información, pero también de las redes sociales, de los medios, cómo puede llegar, obviamente, todo lo que nosotros emprendemos a esas nuevas generaciones de emprendedores, ¿cierto? Y lo digo y quiero poner como ejemplo a un personaje que tiene miles de seguidores y es Manuel Esteves. A mí siempre me ha causado mucha gracia y por eso le digo que aquí establecemos la diferencia. A mí es que ese chipsito no me lo dieron. O sea, a mí me dicen, grábese un videito haciendo una cosa y yo empiezo, a mí no me da. Yo veo a una Manuela Esteves que a cualquier cosa le saca oportunidad. Ella está brincando en la casa y brinca bonito y le saca oportunidad. Va a hacer un jugo que no lo muestra y la molestó por eso, lo revuelve, no mostró el jugo, pero eso es una oportunidad. Y lo digo en serio con toda mi admiración, porque de verdad saben sacar provecho. No le estoy molestando a la directora, por aquí me están diciendo, porque es la vida real. A mí no me dieron ese chip. Yo cojo el juguito entonces, y a mí se me riega. Entonces, eso es también qué. Sí, exacto. ¿Qué hace uno ahí? Claro, nosotros tenemos muchos tipos de competencias y de habilidades. Hay unas innatas, ¿cierto? Hay personas que refrescan una pantalla con el solo hecho de tomarse una fotografía.
¿cierto? Uh-huh. Y hay personas que nos cuesta un poquitico más el hecho de develar eso que estamos pensando y de impactar a las personas. Pero quiere decir que todos los emprendimientos son importantes, son valiosos y son muy válidos para nosotros y nuestro medio. Lo que hay que buscar es como la vocación. Hay que buscar la vocación y cómo hacerlo realmente acorde con nuestra personalidad e intereses. Si vamos a poner algo en práctica para esos emprendedores, además porque yo siento que he tratado de emprender, pero también tengo parte de mi chip de, no, yo tengo que pertenecer a una empresa y a veces uno siente como que se desanima con el tema. También puede aplicar los cinco autos. ¿Qué son los autos que nos vienes a explicar el día de hoy? Es una analogía del emprendimiento que quiero darles a conocer. Pero para hacer esta analogía, todo auto necesita un buen conductor. Sí. Porque un modelo que tú tengas ahí parqueado, si no tienes un buen conductor, pues no va a hacerle la eficiencia y la eficacia del auto. Okay. Igualmente necesita una buena autopista para que pueda andar. Entonces quiero contextualizar a los televidentes y a ustedes, Manuela y Andrés, para que vean la analogía que les voy a traer. Vamos a hablar primero del conductor. Yo quiero volverme a lo simple de la vida. Yo soy filósofo y hace cinco siglos atrás, antes de Cristo, un filósofo llamado Sócrates habló de una máxima que me parece que hoy está cobrando más vida que antes. Conócete a ti mismo. Si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, si yo no le puedo sacar el jugo a mi perfil para saber que hago un impacto en los demás, entonces realmente mis emprendimientos van a quedar y van a ser muy pequeños, de un impacto mínimo, pero siempre van a tener un impacto. Okay. Mira, lo que tú comentes en las redes sociales, así no te guste. En las redes sociales, cuando uno perfila una red social, siempre se da cuenta si la persona amaneció de mal humor, si la persona tiene una diferencia con otra persona o si la persona realmente lleva un ambiente sano, saludable y armónico. Entonces vamos a hablar de ese conductor primero, ¿cierto? Ese conductor, vamos a asemejar que el conductor es como una silla. Las sillas tienen cuatro paticas, ¿cierto? Pero si le falta una, él de todo modo se puede parar, pero en cualquier momento se va a desestabilizar. Sigue cojo. Correcto. Si yo no me conozco, los seres humanos tenemos cuatro dimensiones sobre las cuales nosotros navegamos como peces en el agua. La primera es la dimensión física. Sí. Mira, algo tan importante, alimentarme bien, dormir bien, hacer ejercicio. Esa dimensión física es necesaria. Calidad de vida. Claro, todo lo que me genere calidad de vida, si estoy bien. Claro, yo no puedo impactar, yo no puedo impactar en mis emprendimientos cuando de alguna manera yo estoy no estoy armónico. Si tengo una carencia. Con esa carencia de la parte física. Oh. Ahora viene la parte emocional y afectiva. ¿Cómo acepto lo de los demás? ¿Cómo acepto la crítica? ¿Cierto? ¿Cómo estoy en el umbral de la capacidad que yo tengo de resiliencia frente a las cosas que de pronto no me dan tan bien? Entonces, cuando yo esa parte también, por ejemplo, ese dichoso del qué dirán, me afecta. Cuando alguien en las redes sociales me hace una crítica para mí destructiva, pero realmente de cualquier crisis puedo sacar. Claro. Conozco muchos emprendedores, muchos jóvenes emprendedores que de crisis han sacado unos buenos emprendimientos y hoy día son unas personas que influencian muy bien en la vida de los demás. Otra de esas dimensiones es la parte cognitiva, la parte intelectual. Mira, hay que saber qué estoy leyendo. Es importantísimo. No es leer por leer, no es leer porque me vean leer. Sí. ¿Cómo leo? ¿Cómo comprendo lo que leo? Mire, ¿y cómo veces, lo pongo en práctica, claro, realmente? A veces dejarlo ahí, en la lectura. A veces parecemos, Andrés, carritos viejos, y discúlpenme la comparación, sí, que vamos de taller en taller, ¿cierto? Entonces, el taller de automotivación, el taller de regeneración molecular, el taller de moda y alternancia, y entonces resulta que yo llego a mi casa, hago el impacto ahí, pero después se me olvida. No, nosotros tenemos que leer algo que realmente podamos releer, contraleer y sacarle el provecho. Bien, tenemos dos minutos. Quiero que nos hables de los, que nos expliques rápidamente las cinco, okay, por favor. Entonces, voy a hablar de los cinco autos mínimos que debe tener un emprendedor. Primero, autoconocimiento. Conocerse es cómo lo puede colocar en práctica. Primero, debe hacerse un examen de sus habilidades y competencias. Bien. Que soy bueno, si soy buen orador, si se me facilita comunicarme con los demás, si se me facilita diagramar o diseñar, ahí está mi emprendimiento, por ahí debo darle. El segundo auto que les comento es la autoconciencia. Tener esa capacidad de saber qué impacto va a generar mi emprendimiento, si es positivo o negativo, okay, si es de alto alcance o si es de un alcance mínimo, porque yo lo puedo programar de esa manera. Otro es la autoridad.
Mira que en esa autopista de los negocios tengo que reconocer que hay gente que sabe más que yo. Sí, tengo que ser humilde, no tengo que ser soberbio y decir, hombre, este sabe más de mi emprendimiento y con una alianza estratégica mi emprendimiento puede salir a flote. ¿Qué a veces nos sucede? Que somos egoístas y por no darle al otro un crédito, pues se opaca mi emprendimiento. Sí. El cuarto es la automotivación. Nosotros los neurocientíficos afirmamos que todo parte por la automotivación. La persona que no se motiva o no está motivada, es muy difícil que pueda generar un emprendimiento. Y avanzar o continuar, sí. Claro, las ideas pueden surgir en las crisis o pueden surgir en la parte placentera de la vida. Y el último auto que les tengo es el autorreconocimiento. Okay. Mira que empecé con el autoconocimiento, ahora el autorreconocimiento. Ya sé lo que soy, cómo soy, quiénes saben más, y ahora no me dé miedo reconocer que soy bueno en lo que hago. ¿Sí? No me da miedo decir... O sea, no quedarme en hacer el diagnóstico de todo lo que sé, de mi potencial, sino ya lo reconocí, ahora sí lo pongo en práctica. Soy bueno, y en ese bueno tengo que irle innovando, actualizando y perfilándome como uno de los mejores en ese emprendimiento que hago. Oiga, pues. Ángel Manuel Rubio, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. 5 herramientas que ustedes pueden seguir desarrollando y avanzando. Tienes redes sociales, tienes algo donde la persona que diga, yo quiero emprender, pero todavía no sé por qué camino irme y me gustó lo de los 5 autos. Lo pueden hacer a través y apoyo tuyo. Claro, Manuela, mira, me pueden buscar por la red de Google, como mi nombre, Ángel Manuel Rubio León, ahí ven toda mi trayectoria académica y de emprendimiento. También pueden buscarme en canal de YouTube como Ángel Manuel Rubio León. Muy bien. Instagram como Ángel Rubio León, pero el buscador de Google le permite decir todas las redes sociales Muy que bien. Tengo en ese momento. Muchas gracias. Y lo más importante, ¿sí? Lo más importante, Manuela, es que esta asesoría, por como queremos transformar el mundo, no tiene costo. Muy bien, y la gente, para los emprendedores. Y la gente no la aprovecha, la gente no le saca la utilidad porque piensa que es muy costoso el asesor. Claro, y realmente... ya saben, entonces ahí tienen el contacto. Listo, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por compartirnos la información. Gracias por estar acá. Te despedimos en este momento para que puedas salir de las instalaciones de mi parque, tu casa. Como lo que hacemos es siempre que ellos llegan, toman temperatura y también se desplazan. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Okay. Bueno, gracias, vamos a hacer, así es, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Recuerden, 268-6033, porque seguimos con muy buenos invitados para que ustedes aprovechen al máximo. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy los estamos acompañando aquí desde Telemedellín Canal Parque. Recuerden que tienen una línea telefónica 268-6033 y también una de WhatsApp 301-786-9174. Este no es solamente un espacio para que nos hablen del programa, que nos digan cómo les gusta Mi Parque, Tu Casa, sino para que también se apropien de todos esos contenidos que tenemos. Y con los invitados que estamos aquí, ustedes quieren conversar, pues los llaman 268-6033. Pero también mediante la línea de WhatsApp nos pueden enviar sus fotografías, contarnos qué están haciendo en su casa o proponer de pronto temas o cosas que quieran ver aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy, por ejemplo, como todos los días, estamos viendo una sección que nos está llamando calidad de vida. Ojo pues, porque Giovanni Delgado de Phoenix Products nos va a hablar de colágeno hidrolizado. En primer lugar, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos guardando la distancia que se debe y contanos en qué consiste esto del colágeno hidrolizado. ¿Hay diferencia con el colágeno normal que están consumiendo muchas personas? Claro que sí, hay un diferenciador importante. Claro que sí, Andrés. Andrés, muy buenos días, una feliz mañana para todos los televidentes. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno con 3 características muy importantes. La primera es que es hidrolizado. La segunda es que es un colágeno fortificado, enriquecido con muchas otras vitaminas esenciales y muy importantes para esta época por la que estamos viviendo. Y tercero, su precio. Como bien lo decías, Andrés, es un colágeno hidrolizado, un diferenciador, y nos gusta que la gente lo conozca. En la canasta familiar tenemos muchos productos con colágeno. Resulta que la molécula de colágeno es muy pesada y para el organismo se hace muy difícil procesarlo o asimilarlo. El proceso de hidrogenizado o de hidrólisis lo que hace es hacer la molécula mucho más liviana para que sea mucho mejor el proceso de asimilación y sea un proceso más dócil y más sencillo para el cuerpo poderlo asimilar y poderlo llevar a los órganos. ¿Estás hablando
hablando de proceso de asimilación es porque lo consumimos. Ve, yo siempre he escuchado que las señoras utilizan el colágeno y que se lo aplican en la cara. Siempre pensé que solamente se utilizaba como cremitas. Aquí estamos hablando que el consumo es que se ingiere como tal. Claro. Entonces, sí. ¿Qué beneficios trae este colágeno hidrolizado para nuestro cuerpo y cómo es que lo debemos ingerir? Andrés, televidentes, el colágeno, es muy importante mencionarlo, está en el 80 o incluso más por ciento de nuestro cuerpo. Músculos, tendones, articulaciones, paredes sanguíneas, sí. Y es importantísimo para su funcionamiento. Sin él, el funcionamiento del cuerpo sería muy caótico, dolores, molestias, deficiencias en algunos de sus funcionamientos. Es un colágeno en polvo de muy fácil ingesta, ese es el segundo punto, que es enriquecido con muchas vitaminas, o sea, lo podemos tomar en agua, en leche, en el jugo de nuestra preferencia, y con una cucharada al día es más que suficiente para tener esta dosis que recomiendan los expertos de colágeno en una dieta diaria de una persona con actividad normal. Bueno, son muchos los beneficios del colágeno hidrolizado, pero también son muchos los beneficios para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Ojo pues, que dimos con promoción, ¿cierto? Claro que sí, Andrés. La promoción que hemos tratado de mantener durante el mayor tiempo posible para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, es un colágeno enriquecido. Sí. Con vitamina C para defensas, sí, complejo B, sirve para los nervios, para los músculos, circulación, todas las personas que tengan molestias o quieran prevenir aparición de molestias. Una promoción muy especial, 2 tarros de colágeno. O sea, cada uno es de 400 gramos, o sea, que son 800 gramos, 800 de colágeno, gramos de hidrolizado. Normalmente un tarro de colágeno es el tercer punto en el mercado, tiene un costo de más de 100 mil pesos. Sí. Hoy, a las primeras 25 llamadas al 609-0110, 609-0110, tomen papel y lápiz, guarden. 601, espero que yo también lo 609. Tengo que apuntar aquí porque hay que aprovechar la promoción. 0110. Y al 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp. Primera 25 llamadas van a tener la posibilidad de llevar 2 tarros por el precio de 1. 2 tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido con muchas vitaminas. Domicilio gratis, Andrés. Muy bien cuidada la custodia de bioseguridad del producto para que nuestros mensajeros ni nuestros clientes incurran ningún tipo de riesgo. Y un pequeño recargo a nivel nacional. El cobro mínimo que hacen las empresas de logística y desde Niquía hasta la Estrella, domicilio gratis al 609-0110 y al 310-513-4100, 2 tarros de colágeno por 59.900. Bueno, Giovanni, aquí le agradezco como parte de Mi Parque, Tu Casa, que esté aquí presente entregándonos esta promoción, pero yo me voy a quedar conversando con usted también un minutico para que me dé más de estos beneficios. Entonces ustedes sigan con más contenidos de Mi Parque, Tu Casa, porque hay mucho más para disfrutar. Continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué delicia poderlos acompañar a ustedes. Y recibimos una llamada a esta hora de José Mejía Restrepo desde La Floresta. José, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuela. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Pues así regular, porque ya son casi 86. ¿86 qué? ¿86 días? Años. 86 años. 86 de cuarentena, porque se escucha muy jovencito, muy pipí a lo mío. Hombre, no, José. Muchísimas gracias, es usted muy gentil, hombre. Que te digo una cosa, que vivo muy contento viendo ese programa. Y se le muchas nota. Gracias. Se escucha con mucha energía. La otra señora, la otra presentadora. Claro que sí, José, muchas gracias. A ti. Todas dos me entretienen mucho ahora que estamos encerraditos. Nosotros llamamos de La Floresta, Santa Lucía. Bueno, somos mi esposo y yo, mi esposo va para 80 y somos un par de viejitos solitos. Ay, pero qué delicia estar disfrutando en pareja y poder decir en pareja, aquí estamos apoyándonos y tenemos 80, 86 y estamos junticos y nos tenemos esa alegría, que... Exacto. Con esa alegría y con esa energía. Don José. Y en diciembre ajustamos, en este diciembre que pasó ajustamos casi nadita, 50 añitos de casaditos apenas. Ay, qué belleza. Don José, ¿sabe qué? Déjeme el teléfono para yo descubrir ahorita después del programa. El secreto. El secreto del amor de los 50 años de pareja, porque oiga, eso ya poco se ve. Pero es que también nos da el nombre de la esposa 4, 3, para 3, saludarla. 3. Don José, ¿cuál es el nombre de su esposa?
Margarita Arango. Doña Margarita, un beso y un abrazo para usted gigante y para también usted, don José. Ustedes, gracias por la llamadita. Queridas, me entretienen mucho porque ya uno ya se mantiene muy averiadito. Ay, pero aquí estamos para acompañarlos, don José. Así que muy pendiente porque lo que sigue también está bien interesante para que todos tomemos nota de lo que sigue. Don José, un abrazo gigante para usted. Gracias. Y a doña Margarita. Usted, muchísimas gracias por la atención prestada. Amén. Un feliz día y muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. No, es que ya, más feliz día que vamos a tener que las llamadas de los televidentes. Me encanta, eso me parece hermoso. Y aprovecho, repito, línea telefónica 268-6033 y también línea de WhatsApp. ¿Sí? 301-786-9174. Esperamos sus mensajes y los mensajes que le quieran dar de pronto a sus familiares, a sus seres queridos. ¿Qué tal si seguimos con nuestra siguiente invitada? Porque es que necesito que lo ponga usted, pero vea, pero como un lulito insiste... bien juicio. Sí, señor. No. Luz Marina Riasco, ella es experta en glamour y en etiqueta. Luz Marina, hola. Bienvenida. Luz Marina, qué rico estar acá. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bienvenida. Permiso. A mi parque, tu casa. Gracias. Necesito que me pongas en cintura este hombre. No, 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 no. Eso ya lo estoy considerando. Es bullying en televisión. No, no, no. Matoneo. No, pero es cierto. No, no, pero le cuento una cosa. Es cierto, Luz Marina es experta en glamour y hoy nos va a hablar precisamente de cómo debemos prepararnos para hacer esas videoconferencias, cómo hacerlo de una manera decorosa, porque le cuento que muchas personas, y me incluyo, estamos perdiendo relajados. Un poquito el norte, estamos relajados, entonces claro, es una videoconferencia y aunque sea de teletrabajo, no, como estoy en mi casa, puedo salir en pantaloneta, puedo salir en camiseta, sí, no me importa cómo está el ruido, las condiciones, incluso estéticas de la casa, la puerta desorganizada, creo que es fundamental. Luz Marina, la importancia de eso, o sea, más allá de que haya un aspecto físico y que haya un concepto bonito de lo que uno pues va a ver y lo que el otro va a ver, ¿eso en qué le sirve a uno tener todos estos como protocolos, por decirlo así, o todas estas pautas de tener una videoconferencia y que todo se vea bien y que yo me vea bien? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá y conocerlos personalmente. A ver, el tema de las videoconferencias, el teletrabajo, las videollamadas, ¿sabes? Es el boom en el momento debido pues a lo que estamos pasando con la pandemia y muchas personas, no todas, se han relajado con el tema tanto de la presentación personal como de la ambientación. Okay. ¿Cierto? Cuando hablamos de la ambientación, hablamos del lugar donde hago la videoconferencia. Cuando hablamos de la presentación personal, hablamos de lo que me voy a colocar para esa presentación. Y con relación a tu pregunta, podemos decir que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, si yo voy a hacer teletrabajo, si voy a hacer una videoconferencia, debo estar bien presentado. Y mi presentación también depende a lo que yo me dedique, ¿cierto? Sí. En términos generales, si soy una ejecutiva, si soy una vendedora, no sé. Todo tiene un enfoque. Sí. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que voy a buscar un lugar idóneo para hacer esa videollamada o esa videoconferencia. ¿Idóneo es tener qué? ¿Condiciones de luz? Sí, condiciones de luz. ¿Acústicas donde se escuche bien? Perfecto. ¿Qué otras condiciones? Además de eso es mirar que si tengo niños, si tengo perros, entonces los voy a decir a los niños, se me van a quedar ¿alguien calladitos. Alguien que sale con los gaticos por sí, ahí en televisión. Me encierro en una habitación y les coloco un aviso en la puerta, estaré ocupada, estoy grabando, estoy en la... porque hay veces las personas no saben en la casa que de pronto yo estoy haciendo una videollamada. Otra cosa muy importante es evitar estar al lado de una ventana donde pase el que vende la mazamorra, los tamales, ¿cierto? Sí. Que tú te estás y el otro, ¡mazamorra, aguacates! Y uno queda súper mal, ¿cierto? Claro. Toda esta gente que pasa en el entorno alrededor de la videoconferencia. Es importante también una buena iluminación, ¿cierto? La iluminación es básica porque la iluminación hace que te veas o más gordo o con sombras y muchas personas acercan mucho la cara hacia la cámara. Entonces, cuando tú las ves o demasiado gordas o las ves demasiado prepotentes porque la luz la enfocan de aquí. Entonces se te ve la papada, te ves... Okay. Tienes que buscar la manera de poner el computador sobre unos libros, ¿cierto? Y que te enfoque de los hombros hacia arriba. O sea, que estemos arriba. Como a nivel. A nivel. Y haya un contacto visual. Por supuesto. ¿Cierto? Eso. También siento que el tema de los accesorios pueden distraer, pues nosotras las mujeres, que entonces, claro, queremos lucir muy lindas, pero a veces menos es más y los accesorios pueden distraer para esa videoconferencia cuando lo que queremos es que las personas estén atentas al contenido que yo voy a entregar. Sí, debemos tratar de manejar unos accesorios que sean un poco más, digamos, sobrios, dependiendo, y vamos, su camisa es muy linda, pero no es la más indicada para hacer una videoconferencia. Todo lo que son flores, rayas, distorsionan un poquito la imagen, entonces lo que se recomienda es que sean colores sólidos y en un solo color. Si la pared es blanca, no se recomienda ponerle una camisa blanca, sino que haga contraste para que no la luz no rebote sobre el blanco. ¿Está claro lo que quiero decir? Muy bien, sí. Okay. Sí.
Ah, okay. Importante también de pronto aplicarse unos pequeños polvitos, unos translúcidos, ¿no? Hay veces nos brilla mucho la cara y uno ve a la persona que está hablando que le suda y que le chorrea. Entonces, eso no es desagradable, no es bonito. Sí. Entonces, de pronto tener unos polvitos translúcidos para aplicárselos. Muy bien. Y muy importante también a la hora de hacer la videoconferencia es mirar a la persona y evitar hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí. Hay personas que están chateando, están en la videoconferencia y están con el celular. Okay. ¿Cierto? Le están hablando a las personas por allá, es que cállate, y haciendo todas las muecas. Claro. Y hacen varias y abren varias pestañas en el computador y pueden de pronto. Y se nota sin que están trabajando en diferentes áreas. Y sin querer queriendo, tú dices, voy a compartir este documento y compartes otra cosa porque tienes muchas pestañas abiertas. Sí. Luis Marina, venga, que usted me está dando pie. Antes de que entremos en el tema de los hombres, quiero que los ligue, por favor, porque para nosotros también hay algunas recomendaciones muy puntuales, pero quiero que dejemos en claro algo. Cuando estamos en una videollamada, en una videoconferencia, desde nuestras casas, nuestra apariencia, nuestra presentación personal debe ser como si estuviéramos en la oficina. Por favor, dejemos esa claridad, porque no solamente, ay, si me voy a arreglar un poquitico, no voy a brillar tanto. No, debería conservar. Si trabajo con corbata, en mi casa debería usar corbata. Claro que sí. Si trabajo de vestido, las damas también lo deberían hacer. Denos esa recomendación. Y para los hombres, un poquito pues más de pienso que hay también. Que manejar un punto medio. Sí. No hay que irse a que te veas demasiado producido, pero que tampoco te veas demasiado fachoso. ¿Cierto? Sí. Entonces, si tú eres una persona que está manejando un negocio internacional con ciertos clientes, por Skype, por Zoom, ponte la corbata. Que se note que estamos trabajando. Trabajando. La idea es que sí, pero se vea si es una reunión interna con unos compañeros de trabajo. Si es una vendedora que está haciendo, le tocó reinventar su negocio y decir, también tiene que ponerse bien bonita porque finalmente eso también le va a brindar, aparte de la imagen, seguridad para poder vender lo que necesita vender. Pero los hombres, uno cree que las mujeres solamente somos las que tenemos que maquillarnos, tenemos que poner los buenos accesorios, pero ¿qué pasa con los hombres? Con los hombres es lo mismo, la barba, pongamos que tienes tú en este momento, está muy bien cuidada, entonces que la barba esté cuidada. Hay muchos hombres que sufren de ojeras, ¿cierto? Entonces, si ve que su trabajo tiene que ver mucho con la imagen, taparse un poquito las ojeras, mantener el pelito bien organizadito, que la camisa no esté abierta mostrando el pecho peludo, ¿cierto? Que a veces sucede. Sí. Entonces, son cosas básicas. ¿Y usted por qué me mira de reojo? No, eso está bien. Ay, pero ¿qué fue esto? Está bien como para salir aquí en mi parque de tu casa. Son simples cosas. Yo le llamo Manuela de sentido común. Sí. ¿Cierto? Vístete para que te traten bien, vístete para dar una buena apariencia. Y no importa la edad. Porque entonces decimos, ah, es que yo ya soy mamá y yo ya, entonces me dejo, entonces ya no me pongo ni siquiera el brasier porque... Sí, no importa. ¿Para qué? No importa, ¿cierto? Pero no. O sea, desde muy joven hasta al adulto mayor siempre debe conservar eso. Y ahorita quiero hacerte una pregunta sobre las posturas. Decías cómo tener la cabeza y todo, pero la postura también de cuando uno se tira en la silla y eso se ve feo y no se ve realmente como tiene que ser correctamente para darle la importancia del otro. Pero dame dos segunditos que vos tenés algo que decir. Sí, señora. Llamada telefónica desde el barrio La Unión de Itagüí. Es Dilma Salazar, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, muchas gracias a usted, Edilma. Edilma, sí. Bienvenida. Oiga, eso es parte también del protocolo, hay que conocer bien el nombre de con quién nos estamos comunicando. Le ofrezco disculpas por eso, Edilma. Bienvenida a mi parque, tu casa, qué rico escucharla. Además que ya llegó con una sonrisa, o sea que entró bien esta llamada. Sí. ¿Nos ve todos los días? Todos los días, sí. Tiene que ser que pronto yo esté por ahí bien ocupada porque yo escribo, yo escribo poesías, canciones, estoy aprovechando aquí esta pandemia. Sí, señora, en esos días, por favor, nos comparte mi parque, tu casa, esos contenidos que creo que lo pueda leer. Lo puede hacer por el WhatsApp 301-786-9174, Edilma. Pero venga, queremos saber, ¿de pronto tiene alguna inquietud para nuestra invitada? No, la inquietud no, para felicitarla, para ustedes también, para felicitarlos por el programa que nos dan todos los días tan importante y tan lindo, es muy entretenido. Me encanta, eso era todo, más que todo para felicitarlos. Edilma, gracias, y más Edilma. Que todos nosotros, para enviarte picos, abrazos, gracias por todo ese cariño. Gracias. Edilma, saludos a tu familia y por favor, mucho cuidado en casa. Gracias a usted, es muy elegante, ella está muy elegante, la que llegó, me parece, a mí me encanta la elegancia, ver la gente bien, y a todo el mundo le digo, a las amas de casa, a todo el mundo que siempre nos mantenemos preparadas como para salir en la casa también, entonces bien, me parece pues, muy lindo lo que ella está haciendo hoy, y ustedes también llevar esa invitada tan linda, me parece muy bien. Ay, tan bonita. Muchas gracias. Gracias, mami, yo le pague. Muchas gracias. A ustedes por el programa tan hermoso que nos dan. Un abrazo. Y los felicito de nuevo, abrazo también para ustedes y los oyentes. Muchas gracias.
gracias, doña Dilma. Muchas gracias por esos mensajes. Vamos a finalizar esos consejos fundamentales, principales, que tú digas, es que realmente, que usted diga, realmente esto tiene y así le va a funcionar su videoconferencia, su videollamada. Cuatro consejos básicos: tener un buen computador, ¿sí?, o un buen celular, tener una buena conexión a internet, porque si no, no sirve. Tercero, la buena presentación personal, algo que me preguntaste ahora que no te respondí, es la postura. El hecho de estar en la casa, no vamos a hablar en la cama, tirados en el piso, sí, no, hay que tener una buena postura porque eso dice mucho. Y cuarto, que es muy importante, buscar un lugar idóneo, adecuado para hacer la conferencia, la videoconferencia, lo que vamos a hacer. Pues son cuatro recomendaciones. Y muy rápidamente quiero que hagamos una adicional, si me lo permite, sí, claro. Y es sobre los horarios. Yo creo que las personas a veces no son tan puntuales ni prueban sus medios tecnológicos y creo que en eso estamos fallando mucho. Y eso es parte también. Entonces, sí, hay que preparar la videollamada unos 10 minutos antes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Gracias por todo el contenido que nos brindaste el día de hoy. Gracias. Así como llegaste, también te despedimos. Claro que sí, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, si usted me tiene promesas. Usted tiene que poner mucho juicio. ¿Escuchó todo? ¿Va a ser juicioso? Con todas las recomendaciones. Sí. La única que no me falla es ser muy puntual, o sea que ya no puedo salir en chanclitas, no. Me tengo que peinar, sí, señor, estar todo afeitadito. Muy bien. Sí. Bueno, lo único que no cumplí ahí es que yo no tengo pelos en el pecho, entonces yo voy a estar bien presentado. Pero yo sé que todo esto lo va a estresar a usted un poco, porque yo sé que esos son varios cambios los que va a tener y quizás nosotros en casa vamos a decir, listo, pero esto se me va a complicar un poco. Entonces la planeación es buena, pero también meditar es mejor. O sea, también nos podemos relajar y prepararnos para tener la mente muy fresca para esas conferencias y para esos trabajos que podemos hacer mediante las videollamadas. ¿Sí, señora? Así es, así que tal si decimos a nuestra invitada, muy buenos días, Daniela Delgado, bienvenida acá a mi parque, tu casa. Muy buenos Daniela, días, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. ¿Cómo te parece este lugar? Maravilloso. ¿Cierto que delicioso? Trabajar en un lugar hermoso. Somos muy afortunados, bendecidos y afortunados. Total, así es. Entonces, vamos a hablar sobre la meditación. ¿Qué es meditar? ¿Cómo entiendo yo cuando realmente estoy meditando? Muy buena pregunta para empezar. Pero lo primero que debemos de tener en cuenta es que la meditación es para todo el mundo. Okay. No quiere decir que yo sea católico, pentecostés, testigo de Jehová, no sé, cualquier religión. O sea, no es una ideología religiosa. Hay que separarlo de ahí. Es espiritualidad. Nosotros normalmente conocemos a Dios en el centro intelectual, pero no conocemos el alma en el corazón. Y eso es lo que nos implica la espiritualidad y la meditación. Entonces, meditar es el arte de vivir, es estar en equilibrio, es ustedes acá, ahorita tomarse un minuto y ver el pájaro, sentir la respiración. Acá hay unos sonidos hermosos, es tomarse ese tiempo. Pero claro, hay unas meditaciones para sanar el cuerpo, hay unas meditaciones, por ejemplo, para relajarnos. En estos momentos de contingencia sí que lo necesitamos, porque los niveles de ansiedad se suben impresionante y nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es una máquina, que nuestro cuerpo, por ejemplo, a nivel neurológico, el cerebro es químico, y si es químico, ¿cómo regulo esos químicos en mi cuerpo? A través de la meditación. Bueno, entonces lo que estamos buscando es una conexión con nuestro interior. ¿Esa conexión para qué nos sirve? ¿Qué logramos nosotros cuando meditamos si todavía no somos muy expertos, sino que estamos haciendo lo básico? ¿Desde ahí ya tenemos cambios? Sí, mira, yo soy psicóloga de profesión. Sí. Y en estos momentos todas las maestrías de neuropsicología, neuropedagogía. Neuropsicología. Sí, sí, neuropedagogía, todo lo que tenga que ver con la parte neurológica, están estudiando en el currículo mindfulness, que en español significa atención plena. Y han descubierto que cuando estamos meditando, el cerebro se activa. Normalmente nosotros activamos un 3% del cerebro. Y cuando estamos en la cotidianidad. En la cotidianidad. Por eso los psicólogos estudian el inconsciente, porque normalmente estamos hablando del inconsciente, no de lo que somos conscientes. Y la meditación lo que nos invita es a ser conscientes de la vida. Entonces decías, la meditación es para todas las personas, sí. No importa su creencia, no importa la edad, no. Y no importa el lugar, ni con qué ropa, ni nada, porque asumimos muchas veces la meditación con yoga, que sí, tengo que tener una colchoneta, un mat, una producción amplia para poderlo hacer. O la vela, todo. Si yo estoy en el bus, si yo voy en el taxi, si yo voy en el metro, ¿puedo meditar? Claro que sí. Listo. ¿Y qué tal si hacemos una práctica de cómo hacer una meditación si yo voy en el metro o si yo voy en el bus?
bus. O sea, ya nos dijo que se puede cualquier lugar. Salí del trabajo, estoy estresada, un poco de carga laboral, me hicieron todos los cambios en el trabajo posible y lo que necesito es llegar y volver a la calma, pero voy a llegar a mi casa, voy a encontrar a mi familia, a los niños y va a haber otro poquito de caos. Y ese un poquito mucho. Entonces, mientras que me desplazo hasta allá, puedo meditar. Sí. ¿Qué haría? Mira, lo primero que necesitamos para meditar es tener la intención de meditar. Lo segundo es tener nuestra columna vertebral recta. Okay. En cualquier momento yo puedo estar acá sentada, ¿sí?, tener mi columna recta, puedo hacerlo acostado, que se llama en posición de cúbito dorsal, con mis manos acá abajo, puedo estar en flor de loto, en fin, como me sienta. Aquí ya estamos en posición. Acá, sí, con tal de tener la columna recta es la posición ideal. Listo. Cerramos nuestros ojos. Nos conectamos con la respiración. Nosotros... Siempre es necesario cerrar los ojos. ¿Por qué la recomendación? Parece una pregunta muy simple, pero de verdad, siempre lo primero que nos dicen, y a veces hay personas que dicen, no, ¿para qué cerrar los ojos? ¿Qué nos ayuda ese de cerrar los ojos, de verdad? Nosotros, nuestro cuerpo se interactúa a través de los cinco sentidos. Y los cinco sentidos son impresiones que todo el tiempo tenemos. O sea que en meditación quiere decir distractores. Si yo tengo mis ojos abiertos y pasó el muchacho que me gusta, yo voy a mirar al muchacho. ¿Sí? Y me desconecto de la meditación. Si yo estoy meditando y mi hijo tiró el jugo, que no quiero que haga desorden, me desconcentré, ¿cierto? Listo. Por eso cerramos los ojos, para tener un momento de introspección. Después de que cerremos los ojos, vamos a conectarnos profundamente con la respiración. Vamos a sentir el aire, cómo llena nuestros pulmones. Nosotros normalmente trabajamos con los colores. Nos encanta trabajar, por ejemplo, con la llama violeta. La llama violeta es un color que nos ayuda a armonizarnos. Entonces, perdón un segundo la interrupción, porque creo que la respiración es fundamental. Y a medida que vamos creciendo, cambiamos cómo respiramos, porque los niños, si tienen una respiración diafragmática, nosotros empezamos a respirar solamente desde aquí, desde el tórax. Sí. ¿Cómo hacernos conscientes de la respiración antes de nosotros avanzar? Empezamos... Hay una frase que me encanta, que es para principiantes, que decimos, este cuerpo está respirando. Entonces, mentalmente decimos, este cuerpo está inhalando, e inhalamos, siendo conscientes de que inhalamos. Llenamos nuestros pulmones de aire, nos imaginamos cómo sale por nuestra boca cuando exhalamos, decimos, este cuerpo está exhalando, y cuando exhalamos, botamos todo eso que sentimos, la carga, ese peso en nuestra espalda, que sentimos, ya sea carga laboral, carga familiar, por algún problema personal que tengamos, y nos descargamos y volvemos a inhalar. Decimos, este cuerpo está inhalando, e inhalamos. Lo hacemos más o menos en tres repeticiones, y en la cuarta nos imaginamos que el aire tiene unas partículas vivas, que es el prana, que es precisamente eso que nos permite vivir. Si nosotros no respiráramos, no estuviéramos vivos. Entonces, inhalamos, llenamos todo nuestro cuerpo de prana, de esas partículas azules, sentimos cómo todo nuestro cuerpo se llena de este color azul y volvemos a exhalar. Esto más o menos lo podemos hacer durante 5 minutos y tengan la plena certeza que nuestro cuerpo se armoniza, porque la respiración es la clave para la meditación. Pero ese es el primer paso, que es la relajación. Después viene la visualización, que es lo que nosotros hacemos con los colores. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, podemos trabajar con la llama violeta. Nos imaginamos una que estamos sentados, en ese momento estamos sentados, nos imaginamos una flor de loto de color violeta y sentimos cómo se enciende y cómo nos va penetrando ese fuego y va quemando precisamente todas esas emociones, pensamientos negativos, y nos vamos alivianando. Daniela, ¿nos puede pasar que en esta segunda fase logramos relajarnos y llegar a la segunda fase para empezar a imaginar esta flor que nos dice, pero pasó algo, llega un pensamiento y nos desconecta? ¿Qué hacemos en ese preciso momento? Porque muchas veces nos frustramos para la meditación y la meditación no es para frustrarse. Mira, por ejemplo, no sé si ustedes practicaron algún deporte, que en ese momento nosotros vamos a jugar fútbol con James, quedamos perdidos, ¿cierto? Sí, claro. Porque lleva un entrenamiento, así mismo en la meditación. De entrenamiento. Pero eso ahora es el primer... De cero. Exacto. Otra este vez es el entrenamiento, sí. Trucos básicos, si me llega un pensamiento, me imagino una velita y que esa vela me quema el pensamiento. Veo como ese pensamiento como una película, ¿qué pasa? Y no me identifico. ¿Qué es lo que pasa a nosotros normalmente? ¿Cómo funciona nuestra mente? Nosotros todo el tiempo estamos identificados por la mente. La mente nos llega al pensamiento y nosotros, ah, sí, verdad, es que tengo... No, no, la mente, deje que pase el pensamiento y siga acá presente.
que, ay, ¿verdad que es que tengo que hacer esto del trabajo, verdad? No, pero esa persona como me trató de mal. En fin, un montón de escenarios que nos muestra la mente que en ese momento no estamos viviendo. Y normalmente son negativos. Exacto. Daniela, finalmente, esos consejos o ese mensaje final que tú le quieres dar a todas las personas, y yo creo que en este caso es hablarle a las que apenas está empezando a meditar, ese principiante que apenas se está conectando y que le interesaría volver a la calma a través de la meditación. Mira, Carolina, nosotros tenemos un proyecto que se llama Conciencia Solar. Ese proyecto está dirigido a todo el mundo y nace hace más de 5 años, sino que en esos momentos, debido a la contingencia, nos obligó a ir a los medios digitales. Entonces estamos haciendo las clases de manera virtual. Por ejemplo, el domingo... ¿Y ahí están las redes sociales incluidas? Sí. Hablemos de eso también, por favor. El domingo, por ejemplo, el tema fue la ley del karma. Y así sucesivamente llevamos varios temas que son necesarios para aprender a meditar, porque yo no puedo, lo que primero que le decimos a los estudiantes es no coma cuento, ¿cierto? Sí. Si usted le está diciendo algo, practíquelo y mire las cosas. Listo, muy bien. ¿Tus redes sociales? Bueno, en YouTube estamos como Conciencia Solar, sí. En Instagram @conciencia solar y el número telefónico es 301-546-0412. Nos pueden escribir por WhatsApp, somos 3 instructores disponibles para todo el mundo, y si muchas están en gracias. Crisis emocional, pues acá tiene una psicóloga con todo el amor. Daniela, muy querida, gracias por acompañarnos, también te invitamos, así como ingresaste, por favor, para que nos acompañes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por estar nuevamente y por el aprendizaje. Bueno, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por acompañarnos. Recuerden que Telemedellín no solamente es televisión, sino que también tenemos programas de radio a las 10:30 de la mañana en Consulta con Orlando Hidalgo. Sí, señora. Posesión de bienes, ese es el tema de hoy. Asesoría jurídica. Asesoría jurídica, así que aprovechen al máximo, que muchas veces decimos, pero yo a qué abogado le pregunto esto. Este tema de hoy está muy interesante, 10:30 de la mañana, y a las 11:30 también estará Loliando para que sigamos desarrollando tantos temas de bienestar que tenemos acá en Telemedellín. 9:30 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Usted váyase a lolear, señora. Yo me voy a lolear. A las 11:30 yo voy a estar loleando. Mi Parque, Tu Casa, porque aquí también loleamos. Aquí loleamos y usted sigue loleando. A ustedes también, nuestro cariño, muchas gracias. Nos vemos mañana a 9:30 aquí en Mi Parque, Tu Casa. Feliz día, hasta pronto.